lo repudiara. Yo lo repudio, ministro, pero quiero verlo en las mismas condiciones. Cuando un camarógrafo de cualquier canal le rompen sus equipos, se los llevan, los secuestran. Ayer en Cojedes se llevaron 4 periodistas detenidos. Le han roto equipos de televisión, de prensa, cámara fotográfica a los periodistas, y no lo he visto, ministro, repudiando eso. Yo no, es inaceptable que la comunicación, que la libertad de expresión sea atacada por quienes son intolerantes, venga de donde venga. Rechazo toda la agresión a cualquier venezolano que piense distinto. Los medios de comunicación sencillamente son transmisores de la información. Nadie puede estar de acuerdo en que alguien lo agreda. Ministro, lo quiero ver con la misma, con el mismo ímpetu, rechazando lo que le ocurre a los técnicos, camarógrafos y periodistas de los distintos medios de comunicación, que es inaceptable lo que le ocurre todos los días cuando quieren cubrir un evento o una protesta, porque sencillamente el gobierno ha criminalizado la protesta. Del diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, José Gregorio Correa, quien emitió un pronunciamiento en rechazo a los hechos de violencia que se produjeron el día de ayer en los alrededores del Canal del Estado, pero también hace un llamado al ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, para que se rechacen las agresiones a otros comunicadores sociales. La información hasta ahora desde la Plaza Alfredo Sadel. Continúen con más en el estudio. Gracias a nuestra compañera Vanessa García. Vamos a revisar ahora 10:18, información que se actualiza en nuestra página web www.globovision.com. Ya lo tienen allí en pantalla.